Muy bien, buenas tardes. Es de agradecer a la Fundación Gregorio Ordóñez, una institución en defensa cerrada de las víctimas del terrorismo, que haya patrocinado la presentación de este espléndido libro de Florencio Domínguez, que ya nos había dado su última entrega, Vidas Rotas, Las Víctimas del Terrorismo. Se titulaba, el título completo era ese. Poco voy a añadir yo, tal vez me voy a centrar algo más en el epígrafe, porque este libro está bien encuadernado, bien cosido todo, tiene un epílogo que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Bueno, la importancia está clara, hay una documentación impresionante en este libro, hay una cantidad enorme de información sobre ETA y su relación con los movimientos centros sudamericanos, insurgentes, guerrillas, como se le quiera llamar. Y es una información de primera mano, es una información recopilada en archivos, miles de horas, vamos, miles de horas en archivos policiales, judiciales, hemerotecas, libros, todo eso sobre una sedimentación impresionante que tiene el propio Florencio, que no me cabe la menor duda que no hay en el mundo quien sepa más que él, tanto como él, acaso se dé alguno, pero más no, sobre ETA. Eso es verdad. Y además me lo reconoció uno, que no digo su nombre, uno que fue etarra de nuestra época, que es periodista en El País, se caracteriza por escribir contra ETA duramente, y me dijo, el que más sabe de ETA ahora mismo, eso me dijo hace 12 años, y Florencio no ha hecho más que abundar todavía en su sabiduría, es Florencio, así me lo dijo, ¿no? Un periodista de otro periodista, que no suele ser, habitual escuchar estas cosas. Bien, a mí me parece también, lo ha hecho relevante Mikel Iriondo, decir que es un libro que sale de un tirón. Tiene esa rara habilidad de ser leído, ¿no? La followability, esa que no se puede dejar, ¿no? Yo lo he leído de un tirón, vamos, así. Y sí me gustaría reseñar, y bueno, quiero decirlo, ¿no? Porque aquí en esta mesa una vez él demostró que era un gran lector de novela negra. Seguramente tenga algo que ver con esta otra sabiduría macabra que tiene, ¿no? Pero macabra, digo, de macabros, ¿no? Sobre lo macabro. Me gusta más lo que el delirio que ha dicho él y el disparate, pero es macabro todo esto, ¿no? Para que veáis el ingenio de cómo están cosidos los capítulos, cómo cada capítulo, por ejemplo, el de Uruguay, ¿no? El de Uruguay empieza. Alguien en los aparatos de seguridad del Estado debió de creer que aquella pareja de Lejona tenía información valiosa sobre la infraestructura del Comando Vizcaya, tal, tal, tal. La pareja en cuestión, sigue el segundo párrafo, Antonio Hernández Ibar Lucía y su esposa Pilar Arce Abascal había salido viviendo en su domicilio, tal. Y va siguiendo la familia, luego uno se entera que creo que llegaron hasta África, ¿no? Uno se va enterando y va siguiendo absolutamente todo de cómo iban las relaciones, qué papel tenía cada cual, qué perseguía ETA. Y otro capítulo que empieza, este muy bonito también, de Cabo Verde a Cuba, empieza. A Indica, esto ETA, sobre todo le siguen y le saludan las gentes. Esto, como se va a ver ahora, es un artículo de un periodista. A Indica, sobre todo, le siguen y le saludan de lumpen, que saben que siempre le pueden sacar un cigarrillo de educados. Esto no es Dakar. Aquí no es el atraco continuo de los mendigos, de los pedigüeños, de los ladrones. Es todo un síntoma de un país tatatata. El periodista Javier Sánchez Erauskin, esto, escribió estas palabras en la edición del diario Egin del 6 de agosto de 1985 como relato de un viaje que había hecho dos meses antes, en el mes de junio. José Luis El Coro, para visitar los de ETA, Tomás Linaza y Endika Iztueta. Y uno va siguiendo a Endika Iztueta, lo asesinan allá y tal, y uno va viendo cómo van viendo. Y va cosido todo, con cierta intriga. Hay una cierta intriga en el libro, y lo cual lo hace, pues no solo suele ser, llegarse a una información puede ser toparse con un ladrillo. Esto es asimilable por cualquiera de las mentes que aquí estamos, y de una manera absolutamente gastronómica, me parece fácil, gustativa. Lo que me parece mejor, la gran,
el gran acierto que hay aquí es que hay que está muy cosido todo, porque parecería, es lo difícil, ¿no? Parecería que, claro, que ahora habla de los Tupamaros, habla de Salvador, luego habla de Uruguay, luego habla de Cabo Verde, Cuba. Entonces parece que estos capítulos podrían ser como una ensalada, donde se junta todo, luego es, pero no es una ensalada, no es una ensalada. Es precisamente, hay como un hilo de fondo. Miquel ya ha dicho tres características que yo estaría totalmente de acuerdo, pero hay un hilo de fondo, una música en todo este libro que es, está desvelada al final, como otra intriga más, en un prefacio, perdón, en un epílogo que me parece, dice, ETA se busca en el espejo. Precisamente me parece que es el gran acierto de uno que sabe mucho, pero en vez de ir a Epaté, al lector, ¿no? En vez de ir a eso, va precisamente a llevarlo poco a poco y a decirle al final la clave por si no la había pillado, pero yo creo que era innecesaria. Ahí, Florencio nos dice que ETA siempre, en todos sus contactos con los insurgentes, revolucionarios, guerrilleros, todo esto de Centro y Sudamérica, lo que se busca es a sí misma. ETA trata de mirarse en el espejo y verse siempre ella como organización. Por si no le estuviera nada claro, porque hoy en Europa son los únicos que andan, pues eso, el disparate y el delirium tremens. Sin embargo, ETA, precisamente, se mantiene fuerte en otros que también tienen enemigo. Entonces, como ETA necesita verse como una organización con enemigo, porque si no, no haría lo que hace, y es gracias a eso que se identifica consigo misma, ETA como organización tiene contactos con aquellas organizaciones con las que le dan, le devuelven una imagen de sí misma que ella quiere. De manera, y esto lo dice él, y lo ha dicho Miquel, de manera que con aquellas organizaciones de guerrilleros insurgentes, aquellas organizaciones centro-suramericanas que han claudicado y se han acomodado, se han entregado, o se han reciclado, o se han integrado, utilizar todo tipo de palabras porque la gama es extensa, a las instituciones democráticas, ETA corta con ellos, los ve mal y no quiere saber nada. En cambio, con las organizaciones que mantienen, de alguna manera, esta víscera del enemigo y que no se entregan y qué tal, ETA ahí se identifica, ¿no? Ahí manda sus cuadros, ahí tiene sus contactos más calientes. Ahí enseña, porque ETA ha enseñado a las FARC y a mucha más gente por todos los lados, desde Centroamérica hasta Sudamérica, hasta el Cono Sur, ha enseñado a matar, y ha matado con ellos. Pero ha enseñado a matar bombas Lapa y todo tipo de instrumentos con móviles y demás. Bien, ETA, ¿qué es lo que ve como signo fundamental de identidad? ETA se identifica con tres cosas fundamentales. Una es que tomará el poder mediante las armas. Dos, que derrocará al Estado, él dice a los Estados español y francés, es que ETA se lo cree, y que gobernará como movimiento único, es decir, el totalitarismo. Estáos seguros que cuando ETA dice esto, se lo cree, porque ahí se ve que no es delirium tremens, o ahí se ve que no es un disparate, es un fanatismo de unas ideas, de estas ideas, ¿no? Como el mismo fanatismo que pudieron tener Stalin, Lenin, lo que pudimos tener nosotros en nuestra juventud, los que nos aproximamos, o bien a ETA, o también al comunismo, etcétera, ¿no? Pero, o sea, que el disparate está en querer uno siempre en mantenerla, ¿no? Y en verse esa necesidad de identificación fuerte. Bueno, entonces, voy a dar un ejemplo, ¿no? El ejemplo fundamental es con las FARC, tal como a mí me ha impresionado, ¿no? Su contacto con las FARC, y sobre todo, ETA constantemente busca cómo utilizan ellos la relación con sus gobiernos para fortalecerse mientras aparecen como débiles. Es decir, cómo se relacionan en lo que se llama diálogos, negociaciones de paz. Porque la palabra paz, si alguna palabra es mentirosa, si alguna palabra ha sido utilizada malévolamente y siempre por gente mala, la palabra paz, los
insurgentes, revolucionarios o guerrilleros la utilizan constantemente. El ejemplo es fundamental. A mí me ha impresionado eso, ¿no? Con las FARC, cuando en los años 90, finales de los 90, principios de los 90, principios 91 fue, ¿no? Cuando hacen una tregua, unos diálogos y engañan al gobierno. Engañan al gobierno de una manera que el gobierno les da, les despeja una zona, San Vicente de, ¿cómo se llamaba? Eso es. ¿De? Acaguán. Del Caguán, San Vicente del Caguán. 40.000 kilómetros cuadrados. Fijaos bien qué extensión. El gobierno todo desapareció institucionalmente, de todo tipo de instituciones. Y les dejó, el gobierno estaba convencido de aquella tregua y ellos querían mantener esa ficción y se estaban fortaleciendo de una manera impresionante. El propio Fidel Castro nos cuenta cómo escribió, nos cuenta Florencio cómo escribió un libro demostrando que la estrategia de paz era realmente una estrategia de hacer una tregua para ser más fuerte, para luego recuperar más terreno, etcétera, o sea, en diálogos sucesivos, ¿no?